Hola amigo, bienvenido a mi canal. Un saludo para todos mis suscriptores, para todas aquellas personas que siguen a diario mis contenidos. En esta ocasión les traigo un video analizando la situación actual de la Fuerza Aérea Colombiana. Aumenta con el paso de los días la preocupación en el interior de la Fuerza Aérea Colombiana después de los pronunciamientos del gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Hay temor e incertidumbre ya que de no cambiar la postura se verá seriamente comprometida la seguridad de nuestro país. En este orden de ideas, la Fuerza Aérea tiene dos posibilidades. La primera, buscar la forma de persuadir al gobierno, al nuevo gobierno, para que retome los procesos de estudio para la compra de un caza que reemplace al viejo CAFIR. La segunda posibilidad es básicamente continuar con los mantenimientos programados y no programados de la mano del fabricante y de esta manera poder mantener en servicio la mayor cantidad de aviones posibles. En este sentido, la Fuerza Aérea está creando un informe completo con el que busca demostrar o mostrar al gobierno recientemente elegido las implicaciones negativas de perder las capacidades adquiridas. También se ha adelantado conversaciones con el fabricante del CAFIR, con la industria militar israelí, para la adquisición de repuestos para estos aviones. Como ven, el panorama es más que preocupante. Pero ¿cuál de las dos posibilidades es la más acertada? Lógicamente la primera, hacer cambiar de opinión al gobierno electo. El problema en este caso es la radicalización del gobierno en cuanto al gasto militar y el propio discurso en campaña, ya que pues ellos se desligaban básicamente de cualquier tipo de tema relacionado con gasto en temas de seguridad y defensa, haciendo énfasis en la paz. La segunda posibilidad crearía un dilema dentro de la propia Fuerza Aérea Colombiana, mantener unos aviones viejos y caros de mantener, o perder todas las capacidades aire-aire. ¿Qué terminará haciendo la Fuerza Aérea Colombiana? La verdad no se sabe. De lo que sí estoy seguro es de las implicaciones tanto negativas como positivas que generará la decisión del gobierno electo. Ahora ha llegado el momento de opinar. ¿Qué opinan al respecto de la situación actual de la Fuerza Aérea Colombiana ante el panorama bastante preocupante a causa de la postura que ha tomado el gobierno electo, el presidente Gustavo Petro? De mi parte, creo que se trata de un punto bastante difícil, de un punto de inflexión para la seguridad y la defensa de nuestro país. Las decisiones que se tomen, en este momento tendrán implicaciones o positivas o negativas dependiendo de lo que se haga. Ahora la Fuerza Aérea Colombiana tiene trazadas unas ideas muy positivas. Se están tomando el tema con toda la importancia del caso. ¿Podrán convencer al gobierno de Gustavo Petro de que cambie su postura frente a los procesos de adquisición? Amén, amanecerá y veremos. Todo depende pues de la gestión de la comandancia. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.